¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda el Pastor Jiménez. Acá estamos, como todos los días, usando la televisión para llegar a tu casa. Yo tengo la alegría de meterme a tu casa e impartirte las buenas ondas. Tengo noticias, me recibo cartas, me llaman por teléfono o me visitan personalmente en nuestro templo de la calle Rivadavia Salguero o en el Teatro Astro, donde los martes y los viernes estamos haciendo unas reuniones celestiales. Los martes y los viernes para muchos son días de brujas, che. Hay gente que siente ataduras, que le clavan alfileres y que todo le sale mal. Y a veces cuando hablamos de esto hay algunos que se ríen, pero aquellos que sufren esas cosas no se ríen, che. Yo conozco gente que está como maldecida y parece que los martes y los viernes le ocurren las cosas más insólitas. Hay gente que no quiere salir de la casa. El otro día conocí a una mujer que yo la invité a la reunión del Teatro Astro. Le dije, ¿sabes qué? Hay una reunión de liberación en el Teatro Astro y me gustaría que vengas porque va a haber una bendición maravillosa. Y esta mujer me decía, mira, pastor, ¿por qué no la hace otro día? Porque los martes y los viernes yo no salgo de casa. Dice, porque entonces me empezó a contar las cosas que le pasaron. Chocó el coche, se cayó de la escalera y se quebró el pie. Las cosas más insólitas, pero algo diabólico le pasó a esta mujer. Le digo, ¿sabes que yo te estoy invitando? Porque yo me enteré, yo hablé con tu mejor amiga y tu mejor amiga me contó de vos. Y yo le dije que justamente estamos haciendo reuniones en el Teatro Astros justamente para eso, para esas personas que han sido maldecidas, que han sido trabajadas con brujerías, con hechicerías y todo se le traba, todo se le corta y parecen que... Porque hay problemas que son normales. Vivimos en un mundo problemático, convulsionado, donde uno tiene toda clase de problemas. Pero hay dificultades que pasan más allá de lo normal. Hay dificultades que pasan ya no por algo normal, sino por algo espiritual. Y es ahí que nosotros invitamos a la gente a que venga a nuestras reuniones del Teatro Astros o que vengan a la cancha de Vélez Arfield el sábado 18 de diciembre, porque... No hay espíritu mayor que el Espíritu de Dios. Tenemos testimonios de gente que estaba trabada. Yo visité una empresa de una persona que habían invertido mucho dinero y creo que es una de las pocas empresas en el ramo de esta gente que tenga la tecnología tan avanzada como la que tiene esta gente. Sin embargo, este hombre con sus socios me decían, Pastor Jiménez, hemos invertido todo el dinero, hemos invertido toda la plata en esto, pero todo se ha trabado. Es increíble, de la forma más satánica, todo está trabado. Y hay más de 200 personas que tienen que ver con esto, que van a ser beneficiadas. 200 familias me decían que iban a recibir un dinero a través de esa empresa que funcione. Sin embargo, estaba todo trabado. Y me decían, fíjese que esto es, de la manera que está planificado, esto tendría que estar funcionando hace más de un año, sin embargo, por cosas insólitas, cosas que no se podían creer, no vienen al caso ahora a enumerarte las cosas que le ocurrían a esta empresa, pero cosas increíbles atrasaron la marcha de esta empresa y una inversión tremenda de tecnología de la mejor, gente sana, gente buena, porque hay gente que son mala, gente dañina, gente perversa, que de repente se le traban las cosas porque Dios mismo se la traba, porque son malos. Pero esta gente, una gente sana, gente buena, siempre han estado ayudando nuestros comedores para gente carenciada, siempre han estado extendiéndole la mano a nuestros hogares de madres solteras. Sin embargo, ahí estaba trabado. Fuimos a esa empresa, impartimos una oración, fuimos con un grupo de hermanos, fuimos como 6 hermanos a esa empresa, hicimos una oración y cortamos esa fuerza invisible que estaba, pero satánica, y nosotros sentimos el día de la liberación. El dueño es un hombre, un empresario, me decía, pastor, sentí como que algo me arrancaban de la mente, como que algo me sacaban. Era una opresión que había en ese lugar. Sin embargo, 2 semanas después de aquella oración, lo que no se pudo poner en mancha durante un año, se destrabó todo, así, salió todo. Y hoy es una empresa que está dándole de comer a más de 200 familias, una bendición tremenda.
se ha desatado una prosperidad sobre esa gente. Sin embargo, lo tenían todo trabado. Yo no sé qué pasa contigo, pero Dios te quiere bendecir. Y quiero hacerte una invitación, ya sea para cualquier martes o viernes en el Teatro Astros, donde estamos haciendo reuniones de liberación, gente ayunando especialmente para que los que lleguen al Teatro Astros a las 14 horas y a las 17 horas sean liberados de una manera especial. Y si no podés venir al Teatro Astros un martes o un viernes porque trabajás, el sábado 18 de diciembre vos tenés una cita con la bendición de Dios para terminar bien el año y para comenzar el año 94 con toda la bendición. Esa cita es en la cancha de Vélez y la entrada es totalmente gratuita. Que Dios te bendiga y que este día sea una bendición para vos. Y llegamos al término de nuestra transmisión. El S83 Televisión, Canal 9 Libertad, Buenos Aires, Argentina, los invita para luego a las 7:55 reanudar nuestra programación con Dios en un nuevo día con el pastor Eugenio Cultrera de la Iglesia Evangélica Bautista. A su término, Nube Luz. Muchas gracias, muy buenas noches.